bien, Juan Carlos. Ella va a ir a buscar. Estamos en este día miércoles, decía, de fecha 13. La temperatura 17 grados. Mire, mire la casualidad, ¿no? Fecha 13 y la temperatura 17. También estamos saludando a todo el departamento Castro Barros a través de la señal de Canal 6 de Anillaco, ¿no? Bueno, la lluvia, la bendita lluvia, tenemos que decir, que llegó anoche, ¿no? Estaba previsto, de acuerdo a lo que estábamos informados, habíamos leído, y de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, de que iba a llover, en realidad, el lunes por la noche, ¿no? Pero bueno, llovió anoche de todas maneras, no ha sido tan fuerte, por suerte, podemos decir también, pero sus charcos ha dejado. Así que, aparentemente, vamos a tener unas lluvias más, pero también queremos creer que van a ser prácticamente las últimas, ya las últimas lluvias. Está previsto no tantas lluvias en invierno, sino sí grandes fríos, ¿no? Así que a cuidarnos, como lo decía el otro día el doctor, por ejemplo, el doctor Romero, cuando nos hablaba de todo esto que debemos tener muy, pero muy en cuenta, como es de vacunarnos, ¿cierto? También cuidar nuestros cambios bruscos de la temperatura. Así evitamos cualquier dolor de cabeza, ¿no? Vamos a iniciar el Sanagaste Noticia escuchándola a la diputada nacional Hilda Aguirre, ¿no? Beba Aguirre, le digo que estuvo acá en Sanagasta porque ella tiene su fundación, ¿no? Donde también está trabajando de manera mancomunada, particularmente con lo que es el interior de la provincia, no con la provincia en sí, tendría que decir en general, pero particularmente también con el diputado provincial de acá de Sanagasta, Hernán Gurgones, ¿no? Se hizo una importante entrega de herramientas, ¿no? Esto mediante un programa nacional que tiene que ver precisamente con esto que les estoy comentando, digo, y que bienvenidas sean, ¿no? Para todos aquellos que particularmente se dedican a la parte del agro, voy a decir, a la tierra, ¿no? Así que bueno, ella estuvo en Sanagasta ayer por la tarde y ahí estuvo, bueno, nuestro informativo, nuestra cámara viajera para entrevistarla a Hilda Beba Aguirre, quien decía lo siguiente. Acá en este departamento tan querido, dejando herramientas de este programa nacional que se llama Banco de Herramientas, en esta casa donde está nuestra querida Evita, el Partido Justicialista de Sanagasta, bueno, haciendo realidad lo que ella nos decía, ¿no? Donde hay una necesidad, nace un derecho y de eso se trata. Vinimos a entregar estas herramientas que sirven para el trabajo de muchos emprendedores y que en este tiempo tan difícil y que tuvimos que ir tratando de salir adelante después de la pandemia y tratando de hacer lo que sabemos hacer, pero nos hacían falta las herramientas a muchos productores y eso es lo que vinimos a hacer, a dejar estas herramientas. Diputada Nacional, sabemos que es una persona que trabaja en silencio, ¿no? Que gestiona mucho para La Rioja, sin ir más lejos en materia de hábitat, por ejemplo. Tengo entendido también, ¿no? Que está haciendo dentro del programa de inclusión, podríamos decir, hogares, muchos hogares para aquellos que no tienen, y particularmente para los que tienen otro tipo de género sexual, por así llamarlo, si cabe el término. Bueno, así es, nosotros estamos haciendo 25 viviendas para la comunidad de las compañeras trans. Esto es el resultado de una lucha que llevaron las compañeras por muchos años, a donde se educaron, a donde se capacitaron en distintos temas, a donde se les fueron reconociendo sus derechos como la igualdad de género, que pudieran adoptar el nombre que quisieran con el tema de la identidad. Bueno, muchas cosas que fueron pasando a lo largo de estos 12 años que llevo trabajando con ellas. Y el tema de la vivienda era un tema pendiente y que ahora lo logramos. Teníamos las tierras hacía muchísimo tiempo y ahora logramos el programa. Y si Dios quiere, en unos 5 o 6 meses más, vamos a estar entregando esas viviendas. Son viviendas de dos dormitorios
a donde también van a contar con un equipamiento. Ese equipamiento consta en 2 salones, a donde van a poder vender lo que producen, pero también van a poder seguir capacitándose. Vamos a contar con una sala de primeros auxilios también, sobre todo para los tratamientos hormonales que ellas deben someterse. Así que bueno, es un trabajo integral. Y nuestra fundación desde siempre viene trabajando con el tema de género y equidad, así que esto es un paso más. Sabemos que falta mucho todavía por recorrer, pero ahí vamos trabajando. La última, vemos que estamos muy bien vistos, por buenos ojos desde Nación, una provincia como la nuestra, más allá del federalismo, creo que también se debe a la gestión de cada uno de ustedes, ¿no? Bueno, la verdad es que nuestra provincia está marcando las políticas por ahí antes que en Nación en muchos temas. Y esto ha sido valorado por nuestro presidente, por nuestra vicepresidenta, y ahí nuestro gobernador tiene un papel destacado, un hombre de mucha trayectoria, pero fundamentalmente un hombre que conoce mucho nuestra provincia y absolutamente sensible y profundamente peronista. Entonces esto hace que las políticas que se desarrollan tengan que ver con todo eso. Y nosotras, por supuesto, desde la Cámara de Diputados de la Nación y en las gestiones que podemos llevar adelante, allí estamos acompañando, ocupándonos, para que nuestra gente tenga lo que por derecho le corresponde. Gracias por venir y felices Pascua para todos ustedes y para su equipo especialmente. Bueno, muchas gracias y felices Pascua. Bueno, ahí estaba, ¿no? La diputada nacional de nuestra provincia, Hilda Beba Aguirre de Soria, como es su nombre y apellido. Le digo, hablándonos de toda esta jornada de trabajo, esta visita de trabajo a San Agasta, donde se ha encontrado con este grupo de emprendedores, con este grupo, decía, de gente joven, ¿no?, que tiene la posibilidad de tener este tipo de insumos, este tipo de herramientas. Reiteramos que bienvenida sea, ¿no?, para el desarrollo, para ir creciendo en los distintos aspectos, ¿no?, no tan solamente laborales o económicos, sino también ir creciendo precisamente en todo aquello, digamos, que sea mediante la gestión, ¿no? Porque es una gran ayuda, esto hay que reconocerlo. Sabemos que hoy en día, no sé, las cosas están tan caras, ¿no?, que uno tiene poco acceso, digamos, a poder comprar una determinada clase de herramientas, que son carísimas, ¿no? Así que, bueno, esto que todo esto que estábamos viendo, ¿no?, y lo que nos comentaba la diputada, bienvenida sea, que también dentro de su gestión, ahí estábamos hablando y mostrando herramientas, pero también dentro de gestión, habla de qué manera se trabaja, les decía, en este caso con la comunidad trans, ¿no?, para quienes han gestionado esas 25 viviendas, ¿no?, y bueno, y muchas cosas más que seguramente estarán dentro de su agenda, ¿cierto?, y de su gestión ante Nación. Nación que nos mira con otros ojos a La Rioja, ¿no? Nosotros somos los bendecidos, siempre digo este, de la faz política, en este caso, provincia como la nuestra, ante el presidente, bueno, y la vicepresidente, ¿no? Quien dejó su mensaje también es el diputado provincial Hernán Gurgones, quien se refería así de esta manera. Así es, Jorge, la verdad que feliz en esta tarde tan, tan linda, como decía vos, peronista, y con esa actividad que uno lleva a cabo en el Partido Judicialista, que le abre la puerta a todo el judicialismo, ¿no? Sabemos que venimos del armado, de regular el Partido Judicialista a nivel provincial, a nivel departamental, y seguimos teniendo estas actividades acá en el partido, ¿no? Y un honor recibir a nuestra diputada nacional, Beba Aguirre de Soria, ¿no?, que con esa fundación Vamos a Andar, donde tuvimos la posibilidad, ante gestiones, de presentar un proyecto productivo en cuanto a herramienta, ¿no? Lo presentamos el año pasado, esto se presenta a nivel nacional. Hoy estamos dando respuesta, hoy estamos entregando la herramienta a un grupo de jóvenes, ¿no?, que están dentro de la estructura que uno viene trabajando, que uno viene formando, porque el programa se llamaba Formación, Capacitación y Empleo, y nos faltaban las herramientas, ¿no? Hoy por hoy las tenemos, las herramientas.
no tan solo las herramientas van a ser aplicadas al trabajo que ellos vienen haciendo, dando ese beneficio a las diferentes instituciones, sino que les permita un paliativo de poder trabajar en otro horario, y que les permita crecer, que les permita demostrar lo que ellos vienen aprendiendo, y bueno, que sirva para la economía familiar, que sirva para el crecimiento de San Agata. Y estas son las políticas que debemos tener, ¿no? Que yo resalto, agradezco a Beba, que por ahí a través de los diferentes medios, ese trabajo que viene haciendo en el interior, dándole la posibilidad a muchos. Y bueno, hoy por hoy San Agasta aprovecha este trabajo que hace Beba, esta representación que tiene a nivel nacional, ese trabajo en conjunto que hace con nuestro gobernador, acompañándolo, y estamos presentes, ¿no? Así que feliz de poder dar esa respuesta, y con el compromiso de seguir trabajando en conjunto en pos y beneficio de San Agata y por ende de nuestra provincia. Diputado, hablamos de herramientas, pero hay una motocarga, tengo entendido también, ¿no? Que se suma a todo esto, ¿no? Sí, así es, una motocarga de 1000 centímetros cúbicos, ¿no? Que también estábamos necesitando, más allá del trabajo mancomunado que hacemos con el municipio, pero por ahí el municipio tiene más demanda, más compromisos en agendas, que eso nos va a permitir hacer un trabajo más rápido, ¿no? Ese compromiso con las instituciones, ya sea de desmalezamiento, de limpieza de tanque, y con esta motocarga de poder levantar la basura, ¿no? De hacer ese trabajo en conjunto y más saludable, ¿no? Que eso es lo que la sociedad nos está pidiendo, así que feliz de tener también una motocarga que representa, ¿no? A esta ONG que también hemos formado, que se llama Valor de la Vida, y que nos permite presentar más proyectos, que seguramente vamos a seguir charlando con nuestra diputada nacional para presentar más proyectos productivos, turísticos, y que se pueda plasmar en nuestra sociedad. Bueno, la última, ¿no? También se le hizo entrega de un presente en este tiempo de Pascua, nada más y nada menos que una obra de arte con Jesucristo, ¿no? Sí, así es, ¿no? Un presente bien merecido, significativo, como le decía vos, en Pascua, y con manos de un sanagasteño, ¿no? De Omar González, un artesano que representa la cultura sanagasteña, ¿no? Y que debemos estar presentes, ¿no? Así que hicimos esta entrega desde el corazón, ¿no? Porque este gran gesto que hizo Beba con San Agasta es grato, ¿no? Así que, bueno, estuvimos presentes y reconociendo, ¿no? A estos chicos que van a seguir trabajando y que puedan utilizar esta herramienta bien recibida. Bueno, ahí estaba, ¿no? El diputado provincial en Angulgones, hablando de su ONG, como bien lo dice en la nota, en este caso, ¿no? El valor de la vida, y el valor al trabajo, vamos a decir así también, ¿no? De tener, como les decía, esta posibilidad, que más allá de sus horas, decía que muchas veces uno las ocupa para el ocio de cada uno, puedan ser ocupadas, en este caso, con la faz laboral. A mí, poniendo las imágenes, Jorgito, yo vi comentándoles de todo esto que había sucedido en el día de ayer, porque también en un momento, en este caso le digo, uno de los beneficiarios, el señor Ramón Herrera, tuvo sus palabras de agradecimiento, bueno, habló en nombre de todos aquellos, ¿no?, que han tenido esta posibilidad de que llegue a la mano de cada uno de ellos, lógicamente, todo este tipo de herramientas. Que este es uno de los tantos pasos que seguramente se van a hacer en este año, le podríamos llamar la primera etapa. Después seguramente se va a seguir consiguiendo más cosas, porque eso está dentro de esta política federal, a nivel nacional, provincial y obviamente departamental, le digo, para seguir abaratando gastos, en definitivo. Como les comentaba recién, sabemos que muchas veces por ahí tenemos la posibilidad de hacer otro tipo de trabajo, pero bueno, si no tenemos la herramienta, es como que no podemos. Entonces, todo esto que se consigue, que se gestiona, ¿no?, mediante Nación, provincia, y bueno, y nuestro departamento, bienvenido sea. Acá, por ejemplo, esto que estamos mostrando, lógicamente no está en este caso, es la motocarga, como lo dice Gurgones, el diputado, allí en la nota, pero también, en realidad está, no está ahí en la imagen, pero está, ¿no?, se la está ploteando, como corresponde, ¿cierto? Bueno, ya en las próximas horas la vamos a tener acá en el departamento, ¿no?
Momentos, como digo, que visitaba San Agasta Hilda Aguirre con su equipo de trabajo también, ¿no? También vinieron a acompañar, les decía, de todo esto que se llevó ayer. Y quiero decir una cosa, no tiene nada que ver con esto que estamos viendo, ¿no? Pero justo me vino a la memoria, así, estaba hablando de la moto carga. Sabemos que el municipio también ha conseguido varias motos carga, que una vez la hemos presentado de la espada municipal, ¿no? Y que cuando tenga la oportunidad de hablar con el intendente, le voy a preguntar, ¿no? Para saber o para verlas acá, porque no, al menos yo no las veo acá en el departamento, como también el tema de las bicicletas, ¿no? Algo que estuve hablando con una persona anoche, que me ha preguntado, esa persona no es de acá, de San Agata, me ha preguntado si acá también se puede conseguir bicicletas, ¿no? Como por ejemplo en la ciudad, ese color verde que están en distintos puntos de la provincia, ¿no? De las cuales otra vuelta se habló mal, creyendo que alguien se iba llevando una bicicleta cuando se la iba cargando para hacerla, para echar y devolverla como se la habían prestado. Le digo, y me preguntaba de las bicicletas, y le digo, mira, parece mentira, yo vivo ahí a 4 cuadras, le digo, de donde sabe estar lleno de bicicletas, ya voy a llegar por ahí para ver, porque querían alquilar una bicicleta para ir al Señor de la Peña, por eso va a venir el tema en realidad, ¿no? Así que ya voy a andar por el tema de las bicicletas seguramente ya en estos próximos días, ¿no? Bueno, Jorgito, vamos a buscar la pausa. Vamos a buscar la pausa en este San Agasta Noticias y enseguida más información. Comienzo de espacio publicitario. A pesar de las circunstancias que tuvimos que afrontar, siempre continuamos con el objetivo de construir un San Agasta con más oportunidades para todos. A través de obras que dignifican la calidad de vida de cada vecino de nuestro querido pueblo, estamos convencidos de que este es el camino que hay que recorrer para construir juntos un San Agasta de todos. Este año también podés censar a tu hogar de forma digital. Es fácil, rápido y seguro. Primer paso, entra a censo.gov.ar. Segundo, generar el código único de la vivienda. Tercero, completar el cuestionario. Cuarto, guardar comprobante de finalización. Quinto, el 18 de mayo, solo le presentás el comprobante a tu censista. Responde cuando quieras y ahorra tiempo. Censo 2022. Reconocernos. Domingo 17 de abril, 22 horas. Una de las voces más importantes de Latinoamérica llega a La Rioja, Carlos Baute, en el Superdomo. Podés canjear tu entrada por 3 botellas plásticas en el Eco Canje. Domingo 17 de abril, Carlos Baute, en el Superdomo. Invita Gobierno de La Rioja. Smack my bitch up.
Ferretería Vegar en Las Rosas, Barrio Unión y Progreso, les ofrece artículos de construcción, plomería, electricidad, pinturas y herramientas en general. Recibimos todas las tarjetas. Ferretería Vegar en Las Rosas, Barrio Unión y Progreso, San Agasta. Hace un año nos encontramos con el desafío de transformar la realidad de la obra social, dignificando al trabajador y al afiliado con un espacio más confortable para atender y ser atendidos. Con trabajo y con ideas transformadoras, hoy se cumple uno de los objetivos del gobierno provincial, de federalizar todos los servicios y puestos de atención. El nuevo espacio de atención de APOS ofrecerá a sus afiliados un modelo innovador, comprobado en otros lugares, adaptándolo a nuestra obra social, con un concepto abierto de oficinas para los 13 puestos de atención, brindando así un servicio más eficiente y óptimo, enfocado en las necesidades de nuestros afiliados. Viaje de 1000 millas se comienza por un primer paso y hoy estamos dando un segundo paso. El anuncio de la producción del MD-201 Pickup aquí en la provincia de La Rioja, en este lugar. El parque industrial de La Rioja es hoy uno de los enclaves más vivos de la industria nacional y eso no es obra de la casualidad. ¿Y dónde está la decisión política? En nuestro gobernador. Le dijo, señores, no hay ninguna nave en este parque industrial que si no produce no puede quedar así. Y esto se resuelve justamente con decisión política, con inversiones, con herramientas y obviamente con gobiernos como el de Ricardo Quintela, que trabaja todos los días para que esto sea posible. Sin duda le están cambiando el perfil productivo a la provincia de La Rioja para el bienestar de su pueblo. Y la verdad, como dijiste recién, Matías, nunca imaginábamos que podíamos estar inaugurando una fábrica de ensamble de automotores en nuestra provincia. Y lo que nosotros hicimos fue poner en valor a nuestra industria y así empezamos a crecer. Teníamos un objetivo de tener 1000 trabajadores en marzo del año que viene. A noviembre de este año ya tenemos más de 1200 trabajadores y posiblemente nuevos trabajadores. En la app y para todos podrás adherirte al débito automático. ¿Cómo? Ingresa a la opción débito automático. Hacé clic en adherir, ingresa a la opción método de débito y selecciona la opción de débito que más te convenga. Podrás elegir CentroCard, tarjeta naranja, caja de ahorro o cuenta corriente. También podés adherir al débito con Visa y Master de cualquier banco. Completar los pasos de acuerdo a la opción que se elija y listo. Ahora podés realizar tus gestiones de manera rápida y fácil, sin moverte de tu casa. Internet para todos, siempre con vos. El centro de San Agasta se sigue vistiendo de fiesta, porque ahora Kiosco Centro te espera en su nuevo local totalmente renovado, más amplio y con más stock de productos. Ventas de bebidas por mayor, golosinas, cigarrillos, lácteos y muchísimas cosas más. Por la noche tenemos pizzas, lomitos, milanesas. Más de 25 años al servicio de la gente con la buena atención que nos caracteriza. Buenos productos y precios increíbles en Villa San Agasta. Atendemos de 9 de la mañana hasta 1 de la mañana, extendiendo nuestros horarios si es necesario para vos. Visita nuestro local, te esperamos en calle Antártida, Argentina y avenida Carlos María Álvarez. Kiosco Centro, algo más que un kiosco. En Virgen India seguimos teniendo el mismo sueño desde el primer día que empezamos en 1994. Transformar nuestros recorridos en sueños que se hacen realidad, como nuestro trabajo diario. Por eso decimos ser los pioneros, los primeros. Y así pudimos ver generaciones pasar por nuestro servicio diferencial. La gente, los sanagasteños, los riojanos, los argentinos, son el motor para que nuestro servicio siga como el primer día y así hacer inolvidable nuestro transitar diario. El transporte Virgen India te acompaña hace 25 años y lo hacemos con la misma responsabilidad de siempre. Hoy, nuestro servicio cuenta con los mejores y más responsables choferes, con unidades de última generación para que nuestro servicio sea el mejor en las rutas argentinas. Por eso,
Siempre que pensamos en vos, pensamos en el futuro, pensamos en tu trabajo, en tu comodidad y en nuestro servicio impecable y con las ganas de seguir creciendo. Gracias por elegirnos. Gracias por transitar rutas con nosotros y hacer de nuestra empresa una familia gigante, con ganas de crecer y verte crecer. Virgen India, pioneros en el transporte riojano y en la tranquilidad del pasajero desde 1994. Sigamos construyendo caminos juntos. Grandes obras para toda la vida. Gasoducto Productivo. Con una inversión de 2.700 millones de pesos, sigue en marcha el gasoducto Casa de Piedra Chamical-Patquía, reiniciado en esta gestión. Casi 190 kilómetros de cañería con tres plantas reguladoras garantizan el acceso a todos los servicios que proporciona el gas natural y con capacidad para desarrollo industrial de las zonas beneficiadas. Grandes inversiones, grandes obras para toda la vida. Esta gira de trabajo termine acá, en este hermoso departamento Arauco, mi pueblo, inaugurando una obra muy sentida para todos nosotros. Antes de estar acá vinimos con el CENTEC, donde tuvimos un gran convenio, donde se va a financiar con más de 75 millones de pesos el sector agrícola. Y después nos fuimos al barrio Cooperativa, y el agua es vida, y el agua también es esperanza. Durante el mes de diciembre, enero, y hoy de la mano de este gobierno, de la mano de este gobernador, pidieron las soluciones. Simplemente decirle eso, felicitaciones Virginia, una gran obra. Sabemos que entre todos y juntos nos vamos a lograr. Muchísimas gracias. ¿Sabes por qué es importante la presencia de las empresas estatales? En La Rioja, al igual que en otros lugares del mundo, las empresas estatales tienen un impacto económico y social muy importante. Son fundamentales en el desarrollo de las actividades cotidianas. Brindan servicios básicos, como agua potable, transporte, electricidad e internet. Otras, como los bancos públicos, asesoran a las familias, los agricultores y las pequeñas empresas. Cumplen un papel clave en el desarrollo local. Elaboran, producen y distribuyen productos locales, hechos por manos riojanas. Contamos con 36 empresas que representan el sustento económico de miles de riojanos y riojanas. Lo local, lo nuestro, siempre es mucho mejor. Son estatales, son esenciales. Mejor, riojanas. ¿Sabías que la línea gratuita 102 es para los niños, niñas y adolescentes? Sirve para que te comuniques cuando estés viviendo una situación incómoda o que te hace sentir mal. No tengas dudas en comunicarte con nosotros. Podés llamar de lunes a viernes entre las 8 y las 18 horas. Comunicate gratis al 102 y contanos qué te pasa. Estamos para escucharte y acompañarte. Línea 102, Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, Gobierno de La Rioja. Fin de espacio publicitario. Continuamos en este Sanagaste Noticia. Y es el momento de leer la efemérides, que casualmente coincide con esta fecha, 13 de abril. Y nos tenemos que remontar en el túnel del tiempo, voy a decir así, a 1985.
Usted sabe que la democracia entró o volvió en el 83, pero prácticamente cuando terminaba el año, porque los cargos se han asumido, por supuesto, el 10 de diciembre de 1983, a 3 semanas de que termine el año, obviamente, ¿no? Entonces, en ese corto tiempo, que va desde esa fecha que estoy nombrando, a abril del 85, prácticamente era menos de un año y medio, podríamos decir. Y en menos de un año y medio de democracia, ¿no? ¿Qué se hizo en San Agustín en una fecha como hoy? Respecto a deportes, fue el primer partido eliminatorio jugado por el club Alianza de San Agustín para integrar la Divisional B del fútbol que organiza la Liga Riojana, ¿no? En un día como hoy, 1985, primer partido eliminatorio, bien digo, jugado por el Club Alianza de San Agustín, ¿no? Por supuesto que uno se recuerda como si el partido hubiese sido anoche, ¿no? Allá en el Carlos Augusto Mercado Luna, o en el Estadio de Vargas, como todavía se llamaba en ese tiempo. Después se le puso el nombre del profesor que fue presidente de la Liga por muchos años, ¿no? Le digo, aquella primera noche, ese partido de ida y vuelta, ¿no? Que tuvo Alianza. Ese primer partido, le digo, donde fue un empate y donde nos dábamos cuenta que al medirnos así, nosotros teníamos muchas chances de llegar, digamos, a ocupar esa plaza, ¿no? Que la estaba peleando Banco Rioja y San Agustín. Y yo siempre he contado, y seguramente seguiré contando la misma historia, reducida, yo me acuerdo de ese momento, la situación emocional, ¿no? Deportiva y hasta cultural, puedo decir que vivía el recordado Gerardo Mercado, el Trucha Mercado. El Trucha trabajaba en el Banco Rioja, se pueden imaginar. El banco tenía aspiraciones de clasificar y ganar una plaza. Pero el Trucha es San Agustín. O sea que quedaban entre la pared y la espada. ¿Estoy con los del banco o estoy con mi gente, mi pueblo? No, él estuvo con nosotros. Él dejó de lado a su compañero de trabajo de tantos años, ¿no? Y por eso digo, de lo cultural, defendió sus orígenes, ¿no? Su tierra, su sociedad, acompañando al Club Alianza, ¿no? Felicitación y un saludo a todos, a los que no están físicamente desde acá. Un beso al cielo, como se estila decir hoy en día, y a los que están, también mi felicitación y nuestras felicitaciones por todo lo que han hecho en aquellos dos partidos, con el segundo se ganó 4-1, por supuesto, ¿no? Les digo, de ese Alianza y de esa noche inolvidable, Cachín Mercado, me acuerdo la nota de Coronel Monte, que lo agarra para hacerle la nota, y en un momento le dice, déjame hermano, déjame Coronel, déjame, dice, para ir a festejar con mi gente, y eso lo publicó diario El Independiente, allá en aquel año 85. Una felicitación a todos, jugadores, socios, socias, cuerpo técnico, comisión directiva, a todos. En general, señores, bueno, vamos a escuchar ahora sí a alguien que fue protagonista en esa noche, casualmente, ya que estoy hablando de Alianza, alguien que era muy flaquito, me acuerdo, su cuerpo, ¿no? Una contextura física muy delgada, muy, muy livianito. Le digo, jugaba en la defensa, pero que era un león, ¿no? Era un defensor al mejor estilo Pasarela, aunque él sea hincha de Boca, porque yo lo comparo con Pasarela, porque hacía más goles con la cabeza que con el pie. Hablo de Raúl Cortés, hoy, por supuesto, director en este caso del Agua Potable de San Agustín, que no hemos hablado de Alianza, pero sí hemos hablado con Cortés, en este caso, de lo que ha sido ya, por suerte, digamos, nuevamente, la recuperación del canal matriz, ¿no? Para que sigamos teniendo el servicio del agua. Buenos días, primero, sí, te agradezco primero por la oportunidad de esta nota. Es así como decís vos, bueno, gracias a Dios, en el día de ayer han levantado el agua y estamos tratando de normalizar el servicio del agua potable, como hace también la gente de riego, normalizando su sistema de riego, porque bueno, todos estos días, tras 6 días fácil, estuvimos sin agua potable y sin agua de riego, pues, debido a la ruptura del canal allá río arriba, cerca del muro, que le decimos nosotros, donde levantamos el agua. Nos llevó un par de días, porque bueno, primero para llegar ahí, había que llevar máquinas, iba haciendo un camino,
Y ahora después hemos llevado el personal, que eso es destacar, el personal de obra y servicio público a cargo de Chicho Mercado, más la gente nuestra del agua potable, más la gente de riego, se trabajó en forma conjunta. Y bueno, se trabajó todo el viernes, hasta cerca de las 5 de la tarde hemos terminado el trabajo. Y por estos días hemos esperado que se seque un poco, y el día de ayer hemos levantado el agua. Corté, hay una cosa, bueno, también que es muy cierto, ¿no? Un canal que tiene 100 años de vida prácticamente, sabemos que en cualquier momento se puede volver a romper, Dios quiera que no, pero así puede pasar, ¿no? Y sí, todos los años nos está pasando lo mismo. Nosotros decíamos, nos habíamos salvado este verano, decíamos, por siempre los veranos, con las lluvias, con las crecidas, siempre se va rompiendo el canal, bueno, hoy se rompe este tiempo. Sí, la verdad es que un canal que está obsoleto debe tener sus 80, 90 años fácil, sobre si es que no tiene más. Ya no da más para nada, o sea, hay que buscar la forma de cómo solucionar ese tema, ver si se puede entubar el agua, traer algo, porque el canal no tiene mucha vida y vamos a seguir teniendo estos problemas que estamos teniendo ahora. ¿Algo más para comentar, Corte? No, primero sobre agradecer, como te decía, al personal de Chicho Mercado, a los chicos de riego, a los chicos, a mis guerreros, como digo yo, de los chicos del agua potable. Yo hablo, agradezco a los chicos porque lo decían los otros medios el otro día, lo decían con Mario también, de que éramos cerca de 16 muchachos, eso le quiero que lo destaque, eran 16 muchachos. La única gente de planta permanente era Daniel Fuente y quien te habla, Raúl Cortés. Los demás eran todos chicos programa y no estuvieron fijando si tenían que trabajar 4 horas, 5 horas, los chicos le metían durante todo el día, y esa cosa hay que destacar y valorar el esfuerzo de esa gente que fueron a trabajar. No quiero nombrarlos a uno por uno, como me puedo olvidar de alguno de los chicos, pero les quiero agradecer a ellos, y especialmente a Fabia, la nieta también, que era una mujer que estaba a la par nuestra, nos acompañó durante sus 6 días, y estaba disponible para todas las cosas que se iba necesitando. Ella trataba de hacer contacto con el ingeniero Díaz, con el secretario de Servicio Público, Pedro Nieva, el tema que hay algo para destacar, esta mujer como laburó mucho, y los muchachos estos de Chicho, que como te digo, de programa, trabajaron desnudadamente para que esto se solucione. Bueno, ahí está, ¿no? El director del agua potable de San Agasta, Cortés, hablando. No, dando gracias a Dios por sobre todas las cosas, que se pudo solucionar este problema, como es el problema que se rompe el canal, que vuelvo a insistir, como lo decía en la nota, ¿no? Que tiene muchos años, son muchísimos años, y hay probabilidades de que siempre esté rompiendo también. Y bueno, ver la forma, obviamente, de que podamos sustituirlo, no sé si con otro canal o con una tubería, con lo que sea, ¿cierto? Para que evitemos también ese problema, ¿no? Y después a la gente, que es cierto, muchas veces es con lo que uno, o particularmente nosotros, cuando hacemos periodismo, no hablamos con ellos, y que son lo que le ponen el hombro realmente también, le digo, a la par de cualquiera que les toque trabajar, o como dice Cortés, también, son gente de programa, ¿no? Y eso hay que reconocerlo, ¿no? Decirlo. Y tenerlo muy muy presente, muy en cuenta. Y después a todo en general, como dice el nombre, puede nombrar uno por uno por la duda, me olvide de alguien y quede mal. A todos ellos, nosotros también como pueblo, les damos gracias a ustedes, porque está bien, en el 10 de mayo no tenemos ese problema, ¿no? Gracias a Dios, porque se trabaja con otra bomba, pero somos anagasteños también y nos ponemos en lugar de los demás. Por eso el agradecimiento por todo lo que han hecho en tan corto tiempo para brindar esta solución, ¿no? Y hablando, quiero volver un poquito al tema Alianza. Yo me estoy como embalando con el tema Alianza, porque lo veo a Corté, que era el número 6 de Alianza, casualmente. No, yo me acuerdo que esa mañana del 13 de abril del 85, en San Agasta se vivía un clima de nerviosismo, ¿no? Porque iba a ser el primer partido, porque era una novedad, ¿no? Que un equipo de San Agasta vaya a representarnos en Capital, porque siempre hablábamos de Tesorieri, de Unión, de Rioja, Andino, Defensor. ¿Cierto? Que está bien, pero nosotros decimos vernos allá, o sea, medirnos con ellos, ¿eh? Les vamos a demostrar también que somos capaces. ¿Se imaginan el profesor Carrión, que era el técnico? Y esa mañana me recuerda mucho a la mañana del 25 de junio de 1978, cuando Argentina jugó la final del Mundial con Holanda, que fue una mañana media parecida, los nervios, los comentarios, qué ir a pasar, cómo no ir ahí.
Y después se puede imaginar a la hora del partido, en aquel camión Ford rojo de don Pedro Páez. Me acuerdo como si fuera recién, es decir, cuando íbamos al estadio de Vargas, a alentar por nuestro querido Alianza, ¿no? Qué linda las cosas que nos ha permitido, nos sigue permitiendo obviamente la democracia, como hoy, también con el Atlético San Agasta, defendiendo al departamento, voy a decir así, ¿no? Y representándonos. Bueno, vamos a hablar de materia de infraestructura. Lo vamos a escuchar al ministro de Infraestructura de la provincia, Marcelo del Moral, porque sabemos, un poco nosotros hemos hecho otro día un avance acá, le digo, de que se están haciendo mucho trabajo que tienen que ver con estos desagües pluviales, como es la palabra, le digo, también lo que es el sistema, digo, lo que es todo lo que hace a cloacas, ¿no? Y todo esto que tiene que ver con un trabajo de infraestructura impresionante en el rayo céntrico, voy a decir, de la capital. Ya me he enterado, entre comillas le vamos a llamar problema, porque se está haciendo una gran obra, ¿no? Que va a demandar 18 meses, en menos de 2 años, en 1 año y medio, estimativamente. Le digo, lo vamos a tener terminada, y una vez que esté terminada, ese sueño va a ser una realidad. Por eso también se le pide un poco de paciencia y razonamiento a las personas, porque es cierto, usted va a hacer un trámite en el centro de la ciudad y se va en vehículo, tiene que dejarlo a varias cuadras, pero está bien, no es un problema, por eso yo lo pongo entre comillas, se le está buscando la solución a un grave problema, que eso es otra cosa y eso es lo importante. Lo escuchemos al ministro, a Marcelo del Moral. Ya empezó, digamos, este lunes, una semana cortita, la semana que viene ya se larga a full con estos trabajos que abarca todo el casco céntrico de la ciudad. Empieza en calle Catamarca, Pelagio Beluna, hasta Gobernador Gordillo, desde la plaza, desde la catedral hacia la iglesia de San Francisco, digamos la cruz, donde se hace una intervención, no tan solo lo que es cloaca, agua, gas, sino también los desagües pluviales y toda una intervención donde lo mismo situación que estaba acá la calle 25 de mayo, digamos, todo se pone con adoquines, se amplían las veredas, iluminación, forestación, va a cambiar la imagen de todo lo que es desde Catamarca hasta calle Avellaneda, va a cambiar la imagen y se interviene aproximadamente 35 cuadras con lo que es las cloacas y desagües pluviales, la mejor, digamos, ampliación de cañería de agua potable. O sea que es un trabajo que va a causar algún inconveniente en los vecinos, no tan solo en los vecinos de la capital, sino en todos los vecinos que venimos al centro, pero va a cambiar toda la imagen de la vuelta, digamos, de todo lo que es calle San Nicolás y calle Joaquín B. González. ¿Cuánto va a durar la obra, ministro? Es una obra que tiene un plazo de ejecución de 18 meses, pero bueno, por supuesto, siempre se estiran unos meses más porque es una obra importante, es una obra emblemática y es una obra que sí o sí se tiene que hacer. ¿Cuánto se va a invertir por parte de la provincia en esta obra? Es una obra que viene totalmente con fondos nacionales, una obra de aproximadamente 900 millones de pesos, es lo que nos pide el gobernador, que gestionemos fondos en Nación, no tan solo en esto vamos a mejorar la imagen del centro de la ciudad, vamos a mejorar la calidad de vida de los vecinos del centro de la ciudad, pero sino también vamos a generar fuente de trabajo, que es el objetivo, generar fuente de trabajo. Ministro, por último, ¿el municipio decidió colaborar en algo, teniendo en cuenta que es competencia de ellos el tema del asfaltado? Es una competencia de ellos, pero también hemos hablado con la intendenta, lo que necesitamos es el acompañamiento de la gente de tránsito, en eso hemos llegado a un acuerdo, nos van a acompañar y también necesitamos buena información para todos los vecinos que compete este trabajo. Gracias a ustedes, muchachos, gracias. La palabra del ministro Marcelo del Moral con respecto a los arreglos que se están realizando en la zona céntrica.
Bueno, ahí escuchamos, ¿no?, al ministro Marcelo del Moral hablar de todo este trabajo, de esta infraestructura en general, que va a modificar, le va a cambiar la cara en el sentido metafórico, le digo, al menos a la zona céntrica, la zona de lo que es la capital riojana, ¿no? Él hablaba, por supuesto, de la calle Catamarca hasta el Pelagio Beluna, también, perdón, de Catamarca y Pelagio Beluna hasta la calle, lo que es el Gobernador Gordillo, ¿no? La avenida, después también de la catedral, hablaba hacia lo que es la iglesia de San Francisco, y ocasiona, como yo le decía anteriormente, por ahí un poco de molestia en algunos peatones, ¿no? Pero bueno, son trabajos más que importantes los que están llevando a cabo, y me parece a mí lógico que también, en este caso, el municipio, la Municipalidad de Capital, esté acompañando, no es para menos, La Rioja es de todos, Así que tienen que hacer un trabajo mancomunado, que es lo más razonable, digo, entre el municipio y también, en este caso, ejecutivo o el gobierno, que es quien gestiona los fondos ante Nación para tan impresionante, voy a decir así, ¿no?, obra de infraestructura a realizarse en nuestra capital, ¿no? Y esperemos que con esto, también porque seguramente que va a ser así, no terminemos con ese viejo flagelo de la lluvia, que cada vez que caen 2-3 gotas locas en La Rioja, ¿cierto? Somos los primeros en chillar también, pero las calles van llenas de agua, las avenidas llenas de agua, no se puede caminar, no se puede andar. Bueno, ya con esto trae una gran solución. Por eso digo, no es problema de que tengamos que dejar el vehículo a 10 cuadras, o hay que dejarlo a 20, a 20 cuadras. Todo lo contrario, esto es una solución a un problema de toda la vida, y que en esta gestión de este gobierno tan federal como es el de Ricardo Clemente Quintela, señores, se está haciendo realidad. Bueno, y otra cosa que es realidad, y esto para quienes gustan de la música internacional, viene Carlos Baute a La Rioja. Están volviendo los artistas a nivel internacional, ¿no? Como en su momento estuvo, yo me acuerdo que vino Juan Luis Guerra, cuando estuvo, por ejemplo, también, no hace muchos años, Chayanne, acá en La Rioja, ¿no? Por citar José Luis Perales, por citarle algunos nombres así. Carlos Baute en La Rioja, y a modo de conferencia, lo vamos a escuchar, en este caso, está el ministro de Turismo de la provincia, el profesor Gustavo Luna, ¿no? Quien comentaba de esta importante visita internacional a la provincia para el Superdomo en los próximos días. Muy importante para nosotros, para nuestro gobierno y fundamentalmente para quienes estamos afectados a la programación especial de Semana Santa. Como ustedes saben, la ocupación hotelera es casi plena en Capital y plena en el interior. Esto habla de miles de turistas que con tiempo hicieron las reservas para conocer la provincia de La Rioja en esta fecha. Por eso vieron en la organización, en forma conjunta, colectiva, y una propuesta que alcanza a los distintos departamentos de la provincia. Y nos pareció oportuno aprovechar esta oportunidad, ¿no?, de valga la redundancia, del marco de la sociedad empresarial social, de aprovechar esta fecha que tiene este artista internacional como Carlos Baute, de convocar, en el marco de los programas que viene organizando el gobierno, y brindarle un espectáculo de jerarquía internacional a los turistas que eligen La Rioja. Hemos admirado lo que sucedió en Santiago del Estero hace muy poco tiempo, y el impacto que tiene en cuanto a la comunicación es enorme. Solamente uno de los temas, él tiene su canal de YouTube, 1.200.000 seguidores, y en uno de los temas, lo de mayor repercusión, tiene 8.500.000 vistas, y el que más tiene 84 millones de vistas. Entonces, la idea de que un artista internacional de esta trayectoria visite la provincia de La Rioja inmediatamente impacta en cuanto a la promoción internacional, y en el marco de la estrategia para convocar y desarrollar el turismo receptivo, nos pareció más que interesante. Por eso estamos con esta propuesta que ahora mis compañeros y compañeras la van a desarrollar. Muchísimas gracias. Bueno, secretaria, para este evento. Buenas tardes para todos, para todas. Es importante recalcar esto. Carlos Bautes viene el domingo de Pascua para cerrar la Semana Santa a las 22 horas. Se presenta en el Superdomo.
Y esto tiene un contexto muy interesante que también está, por supuesto, asociado a lo que el ministro habla en función de todo el esquema turístico que se da en nuestra provincia para los días de Semana Santa, pero también con un concepto muy importante, que es el del cuidado ambiental y el del ecocanje. Ustedes saben que nosotros venimos trabajando la responsabilidad social desde el Instituto de Ambiente, del Instituto de Responsabilidad Social, con las distintas áreas de gobierno, con los eventos populares, que nos han permitido tener una conciencia del cuidado del ambiente. Y es por eso que en este evento, que va a ser gratuito, pero con ecocanje, vamos a poder plantear justamente esta conciencia que venimos ya desde las fechas de verano instalando en nuestra provincia con un gran trabajo de todas las áreas de gobierno. Es por eso que nos acompañan acá compañeros de las distintas áreas y ministerios del gabinete para poder trabajar con la ciudadanía esta conciencia ambiental. Y digo esto porque, como bien dijo el ministro, un artista de jerarquía internacional en un espacio en nuestra provincia donde recibimos miles de turistas, pero también tenemos nuestros ciudadanos y ciudadanas riojanas que van a poder disfrutar de un espectáculo teniendo conciencia ambiental. Eso es lo que venimos a plantear, acompañando un trabajo que a nosotros nos interesa de sobremanera, fundamentalmente con los jóvenes y las jóvenes. Por eso estamos trabajando también con la Secretaría de Juventudes el tema de la conciencia ambiental. Así que contarles eso, bueno, le doy la palabra a Yamil, que nos va a dar más detalles en función de lo que va a ser el evento en sí mismo, los puntos de ecocanje, también que podamos conversar todo el espacio, por supuesto, seguro que va a haber a la vuelta del evento, contextualizado en los objetivos de desarrollo sostenible, que es el concepto que nuestro gobierno también viene trabajando para aportar también a estos objetivos que la ONU nos plantea en el mundo entero. Así que poder decirles eso, le paso el micrófono también a Yamil, así él nos puede dar detalles del evento. Bueno, como decía, bueno, antes que nada, buenas tardes a todos, a todas. Agradecer al ministro, a Luz, a Pedrito, a las diferentes autoridades, a la gente de medio ambiente. Creo que es importantísimo poder tener estas, seguir teniendo estas iniciativas del gobierno de la provincia. Arrancamos con la Chaya, en una que ha sido un éxito, el principal evento sostenible y sustentable también, porque creo que es importantísimo poder concientizar, ese es un trabajo que lo tenemos que hacer entre todas y todos, de poder concientizar a la ciudadanía, a la comunidad riojana, en este caso, de que gracias a estos eventos podemos desarrollar conciencia, no tan solo en lo que es en el evento en sí, lo que puede generar el residuo de las botellas de plástico, el residuo de las tapitas, el residuo de las bolsitas, que no tan solo lo podemos generar conciencia de que no se lo tira, sino es un elemento en el cual en los eventos, como pudimos ver en la Copa Argentina, donde se vendió bebidas, se vendió comida, residuos de alimentos, en donde podemos trabajarlo, podemos hacer entre todo este grupo, como hicimos, residuos en la cual económicamente también sirve. Creo que es importantísimo, como decía, que este domingo podamos recibir a Carlos Baute en el Superdomo del Parque de la Ciudad. Este evento será de manera gratuita, sí, después los chicos lo van a explicar, en donde se va a canjear el ticket de la entrada por materiales de plástico, ya sea botellas, como lo vinimos haciendo para la Chaya, botellas, tapitas, en una cantidad aproximadamente entre 5 y 10 botellas. Y la acción y el objetivo, como decía, es seguir trabajando en estos eventos, no tan solo deportivos, sino también musicales, culturales, como lo vamos a llevar a cabo ahora en el Superdomo, que va a ser el primero de muchos, y tomar conciencia y generar conciencia en la sociedad de que esto también lo podemos replicar o lo podemos llevar adelante, no tan solo en los eventos, sino también que lo podamos tener presente en la vida cotidiana, en la vida, en nuestro trabajo, en nuestra casa. Saber concientizar y educar a la familia, en donde los residuos van al tacho de basura, poder hacer el selectivo de dónde va el vidrio, dónde va el cartón, dónde va el plástico, y creo que con estos espectáculos que nosotros generamos
concientizamos a la familia de que estas prácticas las llevamos a la vida cotidiana, en lo laboral y en nuestra familia, en nuestro hogar. Así que... Bueno, escuchamos, ¿no?, al ministro y a secretarios, en este caso del gobierno, en el caso del profe Gustavo Luna, también de Luz Santangelo, del mismo Yamil Menem, secretario de Eventos Públicos, ¿no?, hablar de esta linda oportunidad que a través de ese canje, por así llamarle, usted tenga la posibilidad de ver a un artista internacional este domingo 17, como es Carlos Baute. Carlos Baute, que es de Venezuela, es de Caracas. Carlos Baute nació el 8 de marzo, casualmente, el 8, cuando acá se festeja en Argentina el Día Internacional de la Mujer, nació el 8 de marzo Carlos Baute. Bueno, señores, especialmente para las mujeres, es para todo el espectáculo en definitiva, pero si van las mujeres, mucho mejor todavía. Usted sabe que en estos días atrás, desde la Cámara de Diputados de la provincia, se hizo un reconocimiento a distintas mujeres a nivel provincial, una mujer por departamento. Y en el caso de San Agasta, ¿no?, ha sido distinguida y reconocida la profesora Teresa Vidal de Díaz, ¿no? Reconocimiento que le hace, obviamente, el diputado provincial Hernán Gurgone. Vamos a escuchar cómo se vivía desde la Cámara de Legisladores de la provincia, en este caso, escuchando al diputado desde su banca, y después también al momento de la entrega, el reconocimiento y, lógicamente, el saludo de Teresa a todos los legisladores presentes y al pueblo de San Agasta en general, ya que ella representó a cada una de las mujeres de este pueblo. Oportunidades y representando a la mujer riojana. La verdad que es muy difícil poder hablar en este momento de haber escuchado tantas voces que nos representan de los diferentes rincones de nuestra provincia, ¿no? Ese trabajo de la mujer. Y hoy creo que con este reconocimiento y merecen mucho más. En este momento agradecer a Teresa Vidal, agradecer por estar acá. La verdad que acá tengo tu currículum, que es mucho, que lo voy a guardar en lo más profundo de mi corazón. Solo resaltar tres actividades importantes de tu vida, como fue la docencia, formando jóvenes y niños de nuestro departamento. También decir, 46 años ocupando diferentes cargos en la administración pública. Creo que lo ocupaste a todos. Resaltar esa calidez humana que te caracteriza. Y por sobre todas las cosas, ese trabajo religioso, que siempre lo hiciste y que lo venís haciendo, rezando por cada uno de nuestros sanagasteños, cuando por ahí atraviesa una enfermedad difícil, y siempre a través del rezo está presente Teresa Vidal. Hago mía las palabras de la señora de Tama y te las transmito. Todo se hizo, nada queda por hacer. Creo, Teresa, que lo hiciste todo. Solo pedirle a Dios, a nuestra madre, la Virgen, que siempre te encomendás y encomendás a todos los sanagasteños, que te bendiga, que te dé mucha salud. Creo que sembraste muchas cosas en la vida y lo más importante es disfrutarla. Y creo que a la cosecha ya la tenés, porque ahora te está acompañando tu hija, que no es porque esté acá, pero es la mejor doctora que tenemos en el departamento San Agasta. Muchísimas gracias. Momento del reconocimiento, ¿no? También nuestro vicegobernador, obviamente, vemos allí en pantalla, el diputado Hernán Gurgones, Teresa Vidal, los colegas de la prensa, ¿no? En esa sesión especial, podríamos decir, también llamarla así, bueno, y palabras, lógicamente,
de agradecimiento, más allá de la salutación de nuestra vice, le digo, y los saludos de sus pares, en este caso vamos a escuchar seguidamente, les decía, a Teresa Vidal, quien agradecía y quien dejó un párrafo aparte para todas las mujeres sanagasteñas. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, un acto muy emotivo para todas. Mi agradecimiento a Dios por haber estado en esta oportunidad tan linda, tan amable con todos, tan cordial. Un agradecimiento a mi diputado Hernán, que tuvo la difícil tarea, como todos los diputados, de elegir una mujer para que en ella congratular a todas las mujeres del pueblo. Mi reconocimiento que esta Cámara me otorga ahora no es de Teresa, es de todas las mujeres sanagasteñas. Así que en cada una de ellas está un poquito de Teresa. Les doy el agradecimiento a todas, los insto a que sigamos trabajando todos por una Rioja mejor, por un departamento mejor, y ojalá que tengan oportunidad de traer a todas las mujeres de todos los rincones de los departamentos, donde cada una de ellas tiene su misión especial, pero siempre formando esa misión, haciendo un mapeo y formar toda una sociedad llena de valores, llena de cultura, llena de religiosidad, llena de partidismo, que es lo que nos eleva en la familia y en la sociedad toda. Así que, cortito, pero un saludo a todas las mujeres que hemos dejado en Sanagasta, que por mi intermedio están presentes acá, dándoles las gracias a todos ustedes. Y tan cercano a nuestra cuaresma, pedirle a nuestra Virgen India que siempre esté bendiciendo a cada uno y a todos ustedes, especialmente a su familia. Nada más. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba, ¿no? Teresa Vidal, siendo reconocida, ¿no?, por parte de nuestro diputado provincial, las autoridades de la Cámara, obviamente, como vimos ahí en pantalla. Y también el agradecimiento de ahí, reconocimiento, ya que dice, acá está cada una de las mujeres de mi departamento también presente en este emotivo acto de hace unas horas atrás, ¿no? Señores, hemos llegado a la parte final. Creo que el cumpleaños, hoy es el cumpleaños de Minguito Márquez, Jorge, si no me equivoco. El día 13 me parece que es el cumpleaños de Mingo, ¿no? Sé que en abril. Tengo dudas si es 13 o 16, ¿no? Pero no, creo que hoy 13 es el cumpleaños de Minguito. Así que está festejándolo, que lo cumpla muy, pero muy feliz, ¿no? Y otra cosa que quiero decir, que se me vino a la mente hace Minguito, le digo, me han comentado, no he visto, pero me han comentado, porque vivo en el 10 de mayo, obviamente, desde el Valle de las Pampas, de mi barrio de Las Pampas, han salido mucha gente de a caballo, ¿no? Al Señor de la Peña, bueno, sé que de los otros barrios también, comúnmente Altagracia, Las Chacras y otros lugares céntricos también, más allá de la gente de La Quebrada, ya están, digamos, en ese acto de fe, ¿no?, en ese peregrinar, como es la palabra, hacia el Señor de la Peña. Que les vaya bien, que lleguen bien, nos cuidemos. Todavía estamos en pandemia, lamentablemente, no olvidemos eso. Respetemos lo que nos digan las autoridades, la gente del COE. En la ruta seguramente va a haber muchos controles, que me parece perfecto por empezar. Si hacemos respetuoso de todo, porque vamos a un acto de fe, ¿no? Y también cuidarnos nuestra salud. Por ahí un poco lamentable, tengo que decir, si ha sido esto de la lluvia, más allá de que la lluvia es una bendición de Dios en definitiva, pero bueno, se imagina ir de a caballo, que te agarre la lluvia, toda esa historia, donde no tengas donde guarecerte, como es la palabra, a veces un poco se complica. No, pero bueno, es un acto de fe y sé que Dios en este caso ayuda, obviamente, ¿cierto? Y a los que puedan ir el día viernes, en buena hora, ahí al Señor de la Peña, y a los, yo no sé si voy, mi idea es ir con la Cámara Viajera, pero también tengo una invitación acá con lo que va a ser el municipio y con lo que va a ser conjuntamente con la Iglesia de San Agasta, con el Padre Nicolás, que va a ser imperdible, ¿no? Esto para el día viernes. Y bueno, como digo siempre, estamos justo en el tiempo, ¿no? Que nos viene al pelo para arrepentirnos de tantas cosas malas que hacemos a veces sin querer y a veces queriendo también, ¿no? Estamos en el tiempo de reflexionar, pedirle perdón a Dios, recapacitar y bueno, y darle gracias a Dios por la vida y que sigamos
reencontrándonos con todo esto que hace 2 años atrás no se lo podía hacer, ¿no? Así que bueno, nosotros vamos a estar ya el sábado, si Dios quiere, con el resumen semanal. Sí, sea que nos vayamos o no nos vayamos a la peña, por supuesto vamos a tener material para mostrar también todo lo que acontezca el día viernes. Lo tomemos como un acto de fe, de religiosidad, no lo tomemos el viernes como un día de camping, un día de picnic, un día de joda, no. Así que tratemos, señores, de encomendarnos en Dios. Le pidamos a Dios que derrame bendición sobre cada uno de nosotros. Bueno, y nos estaremos viendo, si Dios así lo permite, el sábado de la hora 13 en adelante, ¿no? Ahora sí, estamos listos, Jorgito, ¿no? Bueno, ahora sí, nos vamos. Chao, gracias y hasta siempre.